Bueno, yo creo que una victoria que los apunta como favoritos al Castillo del Terror. La gente corea el nombre de los piratas en la arena de Naucalpan. En el Castillo del Terror, las dos grandes dinastías de la lucha libre mexicana. Legado Wagner contra la dinastía pirata. La arena Naucalpan va a temblar. Vaya regreso Pirata Morgan Jr. a la arena Naucalpan. Y dándole con todo, dejándoles en claro lo que va a ser el próximo Castillo del Terror a los Batman. Así es, mira, regresando a la casa de la IWG, que me ha abierto las puertas muchas veces. Y como siempre, siempre he dado de qué hablar en esta arena. Y se ve que estoy más preparado que antes. Van a estar los padres presentes el próximo domingo. Un plus. Por supuesto, todo el legado Batman y toda la dinastía pirata. Padres e hijos, enfrentándose cabelleras contra máscaras. Va a haber colados, va a haber mujeres, va a haber el toxin, nada que ver en esa gran jaula, porque los importantes es la dinastía Ortiz y la dinastía Wagner. Esos van a ser los primeros que vamos a sacar. Muchos dimes y diretes alrededor de ambos legados. Va a ser cuestión de poner en claro las cosas, qué legado es el mejor, ya lo dijeron, arriba del ring, los Ortiz o los González. Por supuesto, los luchadores que siempre se quedan al último buscan una máscara o una cabellera. Los piratas y los Wagner. Téngalo por seguro que vamos a estar al final. Los demás van a correr para salvar sus máscaras. Los que se van a quedar van a traerse un ramo. Yo quiero esa la máscara del Wagner, del hijo del Wagner. O la cabellera del Wagner, la cabellera del Wagner. Me gustaría. Te gustaría, por supuesto. Vamos por algo grande. Y al final no solamente es salvar las cabelleras, sino salvar el honor de cada una de sus familias. Exacto, por supuesto, siempre que los piratas se enfrentan contra un legado igual grande, tenemos que cumplir el compromiso. Estamos 100% preparados, ya saben que los piratas nunca se pierden. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nada más, por favor, ya.